mejor resulta demasiado difícil, si se tiene suerte, acercarse a un cervatillo en cualquier monte español donde abunden las reses cervunas. El gabato, como dicen los monteros, habrá sido abandonado por su madre en un lugar seguro después de amamantarlo y después de lamerle meticulosamente para que no lo descubran los carnívoros. Pretendemos contarles a ustedes la vida del ciervo en esta película de nuestra serie. Hablaremos también un poco del gamo y quizá del corzo. Pero no podríamos olvidar las encinas, los alcornoques, los quejigos, los madroños, las jaras, toda esa comunidad vegetal tan característica de la península ibérica que conocen los botánicos con el nombre de bosque mediterráneo. Se van degradando y talando muchos bosques mediterráneos. Al desaparecer los bosques, desaparecerán también sus animales. Quizá conociéndolos bien, les sepamos proteger mejor. El bosque mediterráneo, que cubrió la mayor parte de la península ibérica, está sustituido ya, en la mayor parte de su antiguo hábitat, por el sotobosque, por el matorral, las encinas, los alcornoques, dispersos sobre las jaras, los madroños y los jaguarzos, constituyen un hábitat que en algunas partes ha sido modelado por el hombre en el monte adehesado. Se discute si este tipo de monte, que hoy se encuentra perfectamente representado en Extremadura, no sería ancestralmente el que habían modelado a su vez los animales fitófagos cuando destruían ampliamente el sotobosque. Lo cierto es que hoy los pastos floridos de la dehesa extremeña y de algunas regiones del sur de la península ibérica constituyen un hábitat adecuado para el hombre y para los animales que lo pueblan. Mediada la primavera, cuando el bosque o el matorral mediterráneo se llena con el clamor de sus flores, las ciervas están vigilando a los cervatillos. Los gabatos, cerca de sus madres o vigilados por ellas, permanecen la mayor parte del tiempo acostados en el pasto. Amamantados por las ciervas, vigilados estrechamente para que no caigan víctima de los muchos depredadores del bosque mediterráneo, los reyes, los señores de estas amplias masas forestales españolas van creciendo durante la primavera y los primeros días del verano. Después de amamantarles, las ciervas les lamen cuidadosamente, con objeto de quitarles los olores que después, cuando se tiendan en el pasto, podrían detectar los depredadores. A las pocas semanas, corren ya cerca de sus madres, y éstas no dejan de vigilarles un momento. Pueden defenderles de los pequeños carnívoros, y los cervatillos, seguros de sí mismos, seguros de su conducta innata, buscan refugio entre el pasto y las flores tan pronto como sus madres les han amamantado y lamido. Por esta época, el bosque mediterráneo se llena con las voces de sus pájaros. El macho de la bubilla está cantando la propiedad de su territorio cerca del lugar donde incuba el alcaudón común. Este pájaro aguerrido construye un nido mimético, tapizado con líquenes. Recuerda enormemente el tronco de las encinas y de los alcornoques. Pocas regiones naturales tan ricas en avifauna como el bosque o el matorral mediterráneo. El zorzal, que es madrugador en la crianza, está ya limpiando el nido y alimentando a sus pequeños cuando aún incuban otros pájaros.
Pero aparte de la pequeña avifauna, hay señores naturales en el bosque mediterráneo. Aves que están consideradas ya como verdaderas reliquias. Aves que encuentran sus últimos lugares de anidación en lo que nos queda del enorme bosque que recubría la península ibérica. El buitre negro. Incubando pacientemente en el nido en lo alto del Alcornoque. Solamente algunos cientos de parejas, como recuerdo de lo que constituyó una rica y próspera población de carroñeros. Y el macho mientras la hembra incuba, vigilando, poderoso planeador, desde lo alto. La reina, indudablemente, del bosque mediterráneo, es el águila imperial. Opinan los ornitólogos que contamos con una población de 40 a 60 parejas. Un verdadero tesoro. Este ejemplar juvenil, que aún no ha alcanzado el negro y blanco color de los adultos, se va a disponer a cazar. Domina la fantástica fronda de encinas, de robles, de alcornoques y vuela silenciosamente en el túnel de espesura. El águila imperial es un tesoro que tenemos que aprender a respetar, a vigilar, que tenemos que hacer cuanto sea posible para que las generaciones venideras no pierdan esta reliquia de nuestros últimos bosques mediterráneos. El corzo, más característico quizá del bosque caducifolio, pero bien representado también en la masa mediterránea. El corzo, que no tiene nada que temer del águila imperial, más cazadora de presas menudas, como nos va a demostrar en esta fantástica singladura de su depredación. En el bosque mediterráneo, el conejo constituía la presa básica de casi todos los animales depredadores. En la alta primavera, en Sierra Morena, en los montes de Toledo, en Extremadura, el calor atenaza al bosque y al matorral mediterráneo. Poco tiene que temer ya el cervatillo siguiendo a su madre de las aves de presa. Y el pequeño buitre negro, heredero de una estirpe que se agota, está ya también pasando calor en la alta plataforma del nido. La vieja hembra lo dará sombra, lo vigilará día tras día hasta que, entrado el mes de septiembre, abandone el nido. Pero el bosque mediterráneo da abrigo sobre todo a un fitófago común que llega a hacerse abundantísimo cuando las epidemias no lo diezman. El jabalí. Aquí, nutriéndose de bellotas, de raíces, de tubérculos, de todo lo que se pone al alcance de su jeta, incluidos muchos pequeños animales, del conejo para abajo, el jabalí
El cochino prospera hasta adquirir números verdaderamente densos cuando no hay enfermedades que lo llevan a densidades muy bajas. Los jabalíes aman los baños de barro. Se dice que son capaces de discernir entre las tierras y los barros terapéuticos y aquellos otros que no les convienen. Pero la reina, en este caso la princesa, el joven polluelo del águila imperial, dominando uno de los últimos bosques mediterráneos equilibrados. En una finca extremeña, recortado en el verde de su feudo, espera, mientras come, la llegada del águila al nido. Y aquí, como en una visión destinada a inculcar en todos los españoles la protección a la fauna, el águila imperial, de hombros blancos, de faz soberbia, la reina de una estirpe que está a punto de desaparecer. Cazan sobre todo animales del tamaño de la liebre para abajo. Pero en el cielo, otro animal todavía más raro, la cigüeña negra. Tantos y tantos tesoros en nuestros últimos bosques mediterráneos. Quizá 500 parejas de cigüeñas negras en toda España. Todas ellas en hábitats parecidos al que ahora se ofrecen sus pantallas. Los ciervos de un año tienen ya coronada la testa por una cornamenta rectilínea. Se llaman baretos. Están lejos de las soberbias coronas que van a crecer en sus cabezas cuando tengan más de 4 años. En esta época, a principios del verano, los ciervos parecen apesadumbrados bajo el peso de la cornamenta que crece. Como todo el mundo sabe, los ciervos derriban la cuerna cada año, a finales del invierno. Después, en un proceso biológico verdaderamente asombroso, la crean de nuevo. A base de fosfatos y de carbonatos, van dando lugar a un tejido que recuerda mucho al hueso, que está recubierto por un epitelio altamente sensible, extraordinariamente irrigado y que transforma la cabeza mocha del ciervo recientemente privado de la cornamenta por esta otra corona asombrosa que ha transformado a los ciervos de todo el mundo en la pieza favorita de los monteros. Se recluyen los ciervos machos en lo más tranquilo y espeso del bosque. Se estean. Parecen meditar. Segregados del grupo comunal de las hembras y de los cervatos, como a la espera de que llegue el día de los grandes combates. En el bosque mediterráneo ocurren cosas que no pasan en casi ningún otro hábitat del mundo. Ordinariamente, el águila real ocupa las rocas para hacer sus nidos. Aquí, construye grandes plataformas en las ramas de las encinas y de los alcornoques. Uno de los pocos nidos europeos de águila real en las ramas de un árbol. Una pareja de polluelos que esperan, grandes ya, casi en vísperas de emprender el vuelo, la llegada de la hembra que aportará las presas más comunes en estas aves. Ciertamente, pueden capturar cervatos, pueden capturar cabritos, pequeños muflones, pero básicamente se alimentan de roedores, también de liebres y de conejos. La ley protege a las águilas reales y a todas nuestras rapaces en todas las épocas del año. La ley nos va a permitir que restablezcamos las poblaciones de las grandes águilas en nuestro solar patrio.
La ley y la admiración que pretendemos inculcar en todos los seguidores de la serie ibérica del hombre y la tierra hacia las grandes aves de presa. El águila va a cazar. Tiene que alimentar a sus pequeños. Conviene que no nos perdamos un fotograma en esta secuencia que ha sido arrancada del tesoro de la naturaleza. Pero en esta época del año, el águila no caza para ella, caza para sus pequeños. Arrancada la cabeza de la presa, la transportará al nido en el vuelo poderoso de sus alas infatigables. Se asusta el venado ante la llegada del águila y asombra a su vez a la reina de las aves, que prefiere dejar la presa en el nido. Están los aguiluchos ya próximos a emprender el vuelo. Y no les faltan conejos y otros pequeños animales en el bosque mediterráneo, tan rico en otro tiempo en estas piezas. Pero hay muchas rapaces en nuestros bosques mediterráneos, entre ellas el águila culebrera. Bien entrado ya el verano, agostados los pastos, el aguilucho se estea, capaz de aguantar increíblemente el azote del sol. Es esta ave africana que cría nuestros campos y que es capaz de alimentarse con un sinnúmero de ofidios que llegarían a abundar, quizá excesivamente, sin el azote que el águila supone para ellas. El pollo está ya próximo a emprender el vuelo. Pero ello no impide que el águila adulta venga al nido con ramilletes de encina, de alcornoque, para refrescar, quizá para mimetizar la plataforma. El pollo del buitre negro está ya grande, hecho un mozo. Le queda apenas un mes para abandonar el nido, porque son muy perezosos en esto de abandonar el nido los buitres negros. Parece que prefieren pedir infatigablemente comida a sus padres. Montes de Toledo, de Extremadura, de Andalucía, incluso del centro de España, cobijan multitud de grandes culebras. La Scalaris, la Malpolon, la culebra de herradura, las víboras, reptiles que son las piezas de elección del águila culebrera. Aquí hemos recogido un documento que también resulta extraordinariamente importante para conocer los latidos del corazón de nuestros bosques españoles. El águila culebrera ha caído sobre la gran culebra y todo parece indicar
su suerte va a estar en peligro. El Ofidio constrictor ha agarrado un ala del águila. Pero el águila se las arreglará golpeándola con las alas para aturdirla, mordiéndola rápidamente, machacándola a la cabeza para evitar cualquier peligro. Que se sepa, las águilas culebreras siempre han vencido en sus enfrentamientos con las culebras. Parece que su problema estriba más en tragarse las presas que en matarlas. Tiene ya la culebra las vértebras cervicales machacadas. Sus movimientos son atónicos. No puede ya el poder constrictor poner en peligro las articulaciones del ala del águila. Como pueden observar perfectamente, el águila está machacando detenidamente su cabeza antes de empezar inmediatamente, sin solución de continuidad, a tragársela. Y aquí está el quid de la cuestión, en cómo un águila mete en el buche, palpitante, móvil, con las vértebras cervicales fracturadas, pero con poderes constrictores, a una culebra de cerca de 2 metros de longitud. Nosotros sabemos tanto como ustedes que están viendo el documento. El águila se agacha, ingiere los poderosos músculos de su esófago, su capacidad increíble para tragar algo vivo que se defiende, que no quiere entrar en el buche. Nos están asombrando tanto como a ustedes mismos. Muy pocas veces, por no decir ninguna, se había obtenido en el cine profesional este documento. El águila, casi terminada la ingestión de la presa, se postra ante el sol, como en una remota, ancestral, mítica y misteriosa oración, el águila va a levantar una y otra vez la cabeza hacia el sol. ¿Qué quiere decirle el águila al sol? Un científico sería más prosaico, queridos amigos. Nos diría que adopta esa postura para no asfixiarse, para liberar los conductos por los que penetra el aire en sus pulmones de la enorme presión que está ejerciendo la culebra todavía viva en el interior de su cuerpo. Sin embargo, nos encanta pensar que es una oración al dios sol. Se tragan completamente las culebras, las águilas culebreras. Dejan una pequeña parte fuera para que cuando lleguen al nido, el polluelo pueda tirar de ella y sacársela a su vez del buche. El polluelo, ajeno al trabajo de las águilas adultas. El polluelo que espera a su vez su trabajo, vigilado siempre en lo alto por el macho y nutrido por la hembra. Observen, no se pierdan punto. Ahora el polluelo tiene que sacar la culebra que tan trabajosamente se ha tragado la madre. Centímetro a centímetro y a contraescama. Como en una tremenda pelea entre la madre y el hijo, la culebra muerta ya vuelve a salir al exterior.
y la madre, exhausta, se va. Y ahora viene, queridos amigos, una nueva ingestión. Miren, la cabeza aplastada, el monstruo yerto. Pero otra vez, el trabajo de deglución, los músculos poderosos del esófago, aprendiendo el pollo del águila culebrera para cuando tenga que tragarse a las culebras vivas. Yo creo, amigos, que hasta el lince, que es el príncipe de los matadores del bosque mediterráneo, se asombra ante la proeza. El lince, que si no estuviera tan alta el águila culebrera, seguramente la ayudaría a pasar el mal rato. Créanlo o no, una culebra de más de 1,60 m será tragada tranquilamente por un polluelo de águila culebrera.